Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor Manuel Patricio Silva, Oblato de María Inmaculada. Orgullosamente puedo decir Oblato de María Inmaculada. Nosotros los Oblatos somos una congregación fundada en 1816. Así que el pasado 2016 celebramos 200 años de fundación. Los Oblatos fuimos fundados en Francia, en un pueblo llamado Aix-en-Provence, y de ahí prácticamente los Oblatos nos hemos extendido alrededor de todo el mundo, estando en los, que son cinco diferentes continentes. Ya quiero agregarle otro. Estamos en todos los continentes del mundo. Llegamos a estar en 70 países, no sé si todavía estamos en los 70 países. Y llegamos a ser más de 5.000 oblatos en el mundo. Y bueno, los oblatos nos inspiró el carisma de San Eugenio de Massenot, que es nuestro santo fundador, y aquí tengo su foto, porque mañana es la fiesta de San Eugenio. Él murió un 21 de mayo, así que mañana pues celebramos su nacimiento para la vida eterna. A los santos no le celebramos el nacimiento cuando llegaron a la vida. Celebramos el nacimiento cuando entraron a la vida eterna, el día de su muerte, ¿verdad? Entonces, mañana es el día de San Eugenio y los Oblatos pues estamos de fiesta, estamos celebrando ese momento importante para la vida de nosotros y para la vida del mundo entero a través de las personas a las cuales servimos. Sabemos que Dios ha dado, es el dador de los carismas, el dador de todos los bienes. Así que a Él agradecemos este gran don del carisma de los Oblatos de María Inmaculada a través de nuestro fundador San Eugenio de Massenot. Y bueno, estamos en este día mayo 20. Vamos a tomar nuestras vitaminas para el alma. Sabemos que nuestra alma necesita ser fortalecida, ser llenada con la gracia del Espíritu Santo. Y qué mejor que en estos días que estamos preparándonos también para recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, la promesa del Hijo. Y a través de la fiesta de Pentecostés, nosotros reconocemos este derramamiento del cielo que es el Espíritu Santo. Y bueno, mañana vamos a iniciar una novena por San Eugenio. Tradicionalmente los Oblatos hacemos una novena por las vocaciones del 21 de mayo al 29 de mayo, marcando el 21 la fiesta de San Eugenio de Massenot y el 29 de mayo la fiesta del Beato José Gerard, que es uno de los Oblatos también. Entonces, en estos 9 días oramos por más vocaciones, también oramos por las familias. El día de mañana vamos a iniciar una novena. Iba a comentar algo sobre el Espíritu Santo, pero me acordé de la novena que vamos a hacer mañana. Si alguien quiere seguir la novena que vamos a hacer todos los días, más o menos a las 6:20, 6:25 o 6:30, depende cuánto duren las vísperas de todos los días tenemos vísperas a las 6. Terminando las vísperas, damos como unos 5 minutos en lo que preparamos todo y vamos a hacer la novena a San Eugenio. Si alguien quiere conseguir un folleto, puede venir aquí a la oficina parroquial. En la parte de afuera tenemos folletos, tenemos muchos folletos, pueden llevar tantos cuantos necesiten. Entonces, pueden pasar a cualquier hora, porque están ahí las 24 horas. Entonces, pueden llevarse folletos, pueden llevar a algunas otras personas. Cuando se terminen, vamos a poner más. Vamos a estar pendiente de que puedan tomar un folleto y llevárselo y compartir. Y es algo que se pueden quedar, no necesitan regresárnoslos. Bueno, le estaba diciendo, vamos a hacer esta novena en honor de San Eugenio, en favor de las vocaciones oblatas, pero también en favor de toda esta pandemia que estamos viviendo. Algo que también quería comentar es de que también con la fiesta de Pentecostés, que va a ser el 31 de mayo,
Yo estoy pensando porque yo me ordené el día de Pentecostés, en la víspera de Pentecostés. Entonces, pues tengo una gran adoración a Dios Espíritu Santo. Pues también va a empezar la novena y no he definido si la voy a hacer yo, pero sí quisiera decirles cuándo empieza y cuándo termina, ¿verdad? Entonces serían 9 días del 31 hacia atrás. Cuente 9 días y a lo mejor ahorita digo no quiero hacer los cálculos, pero para que a lo mejor estén para hacer esta novena, a lo mejor durante las vitaminas podemos hacer la novena al Espíritu Santo. El día 20 de mayo de 2020, 2020, se celebra el día de San Bernardino de Siena. Este día pues felicitamos a todos los que se llaman Bernardinos. De aquí tenemos un lugar que se llama San Bernardino, por todas las personas a lo mejor que viven ahí en San Bernardino. A lo mejor Bernardinas, también es un nombre de mujer que se usa. Felicidades a todas las Bernardinas, o a cualquiera que esté celebrando cumpleaños en este día. Que el Señor derrame sus gracias y sus bendiciones en este miércoles 20 de mayo. Bueno, disponemos a tomar nuestra vitamina del día de hoy. Y lo hacemos invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente ha restado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos el himno. La noche y el alba, con su estrella fiel, se gozan con Cristo, Señor de Israel, con Cristo aliviado en el amanecer. La vida y la muerte luchándose están, oh qué maravilla de juego mortal, Señor Jesucristo, qué buen capitán. En él se redimen todos los pecados, el árbol caído devuelve su flor. Oh santa mañana de resurrección. Qué gozo de tierra, de aire y de mar. Qué muerte, qué vida, qué fiel despertar. Qué gran romería de la cristiandad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un himno propio de la Pascua. Todavía estamos en la Pascua. Sabemos que tradicionalmente el día jueves antes de Pentecostés, antes de la semana de Pentecostés, se celebra, o 9 días antes de Pentecostés prácticamente, oh, pues mira, ahí están los 9 días, del jueves santo, perdón, del jueves. No unos días antes del domingo de Pentecostés, pero el jueves pasado a como mañana. Mañana sería el propio día de la ascensión del Señor. Se puede decir ahí, podríamos decir que cierra la Pascua de Resurrección hasta cierto punto. Y de ahí se tienen 9 días de espera para la gran fiesta de Pentecostés. Bueno, pues sí, mañana pues con la fiesta de la ascensión empezarían los 9 días. Se dice que es la primer novena que hizo la iglesia, y estando María con los apóstoles. Así que nos unimos a esa novena mañana, que es jueves, se puede decir jueves de la ascensión, pero la mayoría de las diócesis pasan la solemnidad de la ascensión al domingo, para que la gente pueda participar. Digo, a lo mejor ahorita con esta situación se hubiera quedado el jueves, ¿verdad? Pero bueno, no se sabía todo esto que está pasando. Pero bueno, se puede decir, estamos ya cerrando el tiempo de Pascua, pero aún los himnos nos siguen recordando que es tiempo pascual, que aún en el último momento sigue siendo la fiesta de Jesús resucitado. Y por eso dice la noche y el alba con su estrella fiel se gozan con Cristo, el Señor de Israel, con Cristo aliviado en el amanecer.
esta noche y alba, porque solamente la noche supo en qué momento resucitó el Señor. Nosotros no tenemos una hora exacta para decir, ah, en esta hora resucitó el Señor. Sabemos que sucedió una noche. Sabemos que fue la noche, fue el alba, o fue la estrella que se dio cuenta en qué momento resucitó el Señor. Pero ese Señor que ciertamente en el amanecer ya no estaba, ya la tumba estaba vacía. Y siempre dice, la vida y la muerte luchándose están, Señor Jesucristo, qué buen capitán. Y yo creo que a veces está esta lucha entre la vida y la muerte, entre el pecado y la gracia, queriendo hasta cómo poder llevarnos a dónde ir nosotros. Pero el único capitán, el único guía que tenemos es Jesús. Si en alguien tenemos que confiarnos es en Jesús. Si en alguien tenemos que poner nuestra esperanza es en Jesús. Podemos poner la esperanza en cosas, podemos poner la esperanza en personas. Pero al final nos sentimos decepcionados, nos decepcionan, son personas. Aún por muy buenas que sean, a veces pueden fallarnos. No lo pueden todos, el único que puede todo es Jesús. No estoy diciendo con esto que desconfiemos de la gente, pero no pongamos toda nuestra confianza. Confiemos en la gente, confiemos en algunas cosas, pero toda nuestra esperanza tiene que estar solamente en nuestro buen capitán, que es Jesús. Bueno, pues pidamos al Señor que nos ayude para vivir esta gran romería de la cristiandad, que es la Pascua. Que estos 50 días, a lo mejor, con esta situación, hasta cierto punto, no sé si hemos disfrutado y vivido esta Pascua, pero podamos vivirla, porque al final de cuentas, esa es la razón de nuestra vida, la resurrección del Señor. Hacemos el Salmo 96. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho lo sostienen su trono. Delante de él avanza fuego, abrazando en torno a los enemigos. Sus relámpagos deslumbran el orbe, y viéndolos la tierra se estremece. Los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Los que adoran estatuas se sonrojan, y los que ponen su orgullo en los ídolos, ante él se postran todos los dioses. Lo oye Sion y se alegra, se regocijan las ciudades de Judá, por tu sentencia, Señor. Porque tú eres Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. El Señor ama al que aborrece el mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Amanece la luz para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos con el Señor, celebrad su santo nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo nos hace recordar que cada día le pertenece a Dios. Y por eso dice, el Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas, tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Yo creo que toda esta manera de exaltar al Señor, de reconocer que pues Él es el Rey. Toda la creación alaba a Dios a través de ser lo que son. El árbol, por ser árbol, alaba al Señor. Los pájaros, las aves, los animales en el agua, por ser lo que son, son una alabanza hacia Dios. Y por eso, a veces, aunque digamos, bueno, el mundo está yendo de una manera errónea, malvada hasta cierto punto. Pero a veces viendo la creación, viendo lo hermoso que son,
Hay una presencia, una alabanza única que se da en ellos, que se da en la creación tan hermosa. Que uno dice, bueno, ¿y quién le enseñó esta manera de ser a la creación? El Creador. Dice, los montes se derriten como cera ante el dueño de toda la tierra, los cielos pregonan su justicia, todos los pueblos contemplan su gloria. Y ahí yo creo que ante la presencia de Dios sabemos que si Él es el Creador, Él tiene dominio sobre toda la creación. También hace que la creación tenga sus propios ciclos, sus propios movimientos. Pero ante Él, pues todos podemos contemplar su gloria. Ante todo lo que existe, podemos contemplar su gloria. Si no la contemplamos, porque no queremos, ¿verdad? Pero Dios está ahí para manifestar su gloria, para manifestar su presencia. Dice, el Señor ama al que aborrece al mal, protege la vida de sus fieles y los libra de los malvados. Si queremos experimentar el amor de Dios, experimentarlo a lo mejor en su plenitud, tenemos que alejarnos del mal. Porque el mal es lo que oscurece muchas de las veces el no ver la presencia del amor de Dios. A veces cuando vivimos en pecado, nos conformamos que decimos, bueno, pues así soy y qué. Así estoy bien y qué. Estamos bloqueando esta capacidad de presenciar, de sentir, de experimentar el amor de Dios. Dios ama. Pero especialmente los que se alejan del mal, los que aborrecen el mal, así como dice la traducción, son los que más ven esa presencia del amor de Dios. Si nos aferramos al pecado, nos aferramos a esta manera de pensar, esta manera egoísta, esta manera envidiosa, esta manera de ser avaros, de ser, no sé, lujuriosos. Yo creo que estamos nosotros alejándonos del amor de Dios. No es que Dios aleje su amor, porque Él va a estar ahí. Nosotros nos alejamos de esta presencia amorosa de Dios. Y dice, y los libra de los malvados. El Dios que por esta fidelidad a nosotros nos hace que nos liberemos de, a veces de las maldades, de los malvados, ¿verdad? No poder decir que, bueno, los que sí sufren las maldades, ¿será que a lo mejor y no, Dios no los ama? Dios los ama, pero aún en eso somos el ser libres de los malvados y de la maldad, es que al final de cuentas no son ellos los que nos quitan la paz, porque se mantiene todavía la paz, aún en medio de la maldad, aún en medio de las situaciones. Somos libres para decidir si nos afecta o no nos afecta lo que nos hagan. Porque a veces ese es el problema. A veces yo creo que dejamos que nos afecten lo que los otros hacen por maldad o por ignorancia. Y necesitamos ser libres de que nada nos afecte, que no nos limite. Digo, humanamente sí nos duele, digo, porque hasta a mí me pasa de cómo a veces las acciones de los demás, lo que digan los demás, a veces me hace sentir mal, pero no debería. Digo, al final de cuentas, la gente puede decir lo que quiera. Digo, si son cosas que a lo mejor tengo que aprender, pues tengo que aceptarlas. Pero si a veces la gente nomás por solamente molestar, o cuando uno tiene la conciencia tranquila, pues deja. Como decía Don Quijote de la Mancha, decía, Sancho, Sancho, si los perros ladran es porque estamos caminando. A veces es dejar que los perros ladren, nosotros seguir avanzando. Escuchamos la lectura.
es de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo del 8 al 11. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta hermosa lectura que la hemos escuchado todos los miércoles desde hace 6 semanas hasta la sexta semana, 6 veces hemos escuchado con esta. Y nos recuerda lo mismo, ¿verdad? Si sabemos, dice, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que si Jesús murió y resucitó, ya no va a morir más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Y así dice para nosotros, es también nosotros considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Buscar esta situación, esta condición, esta realidad de estar muertos al pecado. Darnos cuenta, a veces yo creo que eso de hacer una, ¿cómo es? Examen de conciencia todas las noches, antes de dormir, decir, ¿dónde vi la presencia de Dios? ¿Dónde vi el amor de Dios en este día? Y recorrer el día y ver dónde vimos la presencia de Dios, que la vimos, yo creo que si nos damos cuenta, vamos a ver que la presencia la vimos en muchas maneras. Pero también, ¿en dónde le he fallado a Dios o dónde me he fallado a mí mismo al no ver la presencia de Dios a través del pecado, ¿eh? Y vamos a descubrir también las áreas en las cuales hemos fallado a Dios. Y ahí es donde, como hacer un examen de conciencia, un examen de arrepentimiento, para que al siguiente día podamos renovarnos y poder ir muriendo al pecado poco a poco. Ciertamente, nunca vamos a decir que vamos a estar libres de pecado, porque mientras estemos vivos, el pecado siempre va a estar acechándonos. O como dice San Pedro, ¿eh? El diablo como león rugiente está rodeando, ¿cómo dice? El diablo como león rugiente está buscando a quien devorar. Y así es, toda nuestra vida, todo en nuestro día, hay momentos en los cuales sentimos la tentación, sentimos la tentación que nos rodea, que nos invita, que nos llama, hazlo, haz esto, no pasa nada, y atrévete, ¿quién te va a decir algo? Tú eres el que mandas, tú eres el que decides. A veces son cosas como que el diablo como león rugiente está buscando a quien devorar. A veces es nuestra propia condición humana. A veces el mundo que nos presenta maneras de decir, eso no tiene valor. O eso lo puedes hacer. Eso es normal. Hazlo, lo hacen los demás. Entonces, ir muriendo al pecado, considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Respondemos a la palabra. El Señor ha arrestado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha arrestado del sepulcro, aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la plena verdad. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham,
Concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Aleluya. Una de las características del Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y dice Jesús, la verdad nos hará libres. Por eso creo que esta novena, que sí, mañana confirmo, pero creo que sí, mañana será el primer día de la novena al Espíritu Santo. Pidamos al Espíritu Santo. Invoquemos que nos dé una nueva infusión. Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Recibimos la confirmación del Espíritu Santo en la confirmación. Pero esta necesidad de seguir llenándonos del Espíritu, porque a lo mejor nunca nos vamos a totalmente llenar en el Espíritu. Vamos a seguir clamando, seguir llamando, y que nos dé este don de la verdad. Digo, todos necesitamos, porque hasta yo puedo caer en la mentira, puedo caer en algunas cosas que no son ciertas, pero el Espíritu de la verdad nos va a liberar de todas esas cosas y nos va a hacer verdaderamente, verdaderamente hijos de Dios. Hacemos nuestras preces. El Señor es siempre fiel a su pueblo y permanece atento a las necesidades de los hombres y las mujeres. Por eso nos dirigimos a Él diciendo, escucha nuestra oración. Tú has hecho de nosotros un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Protege a nuestro Papa Francisco y a nuestro Obispo José y a los obispos que tengan ustedes. Estamos alegres por conocer la noticia de tu resurrección. Haz que esa verdad transfigure nuestro modo de vivir para que el mundo crea en ti. Te pedimos por todos, especialmente por quienes viven con dificultades económicas, que los gobernantes no dejen de trabajar en favor de la justa distribución de la riqueza. Bendice a todos los niños y jóvenes que durante este tiempo pascual han recibido los sacramentos de iniciación cristiana. Haz que la gracia que reciben los impulse a vivir intensamente la fe. Pues pedimos también por esta situación, por esta pandemia, por estas limitaciones, por estas situaciones que a lo mejor nos estén afectando a causa de esto, por aquellos que se han enfermado, por aquellos que pues se ven limitados con algunas cosas económicamente hablando, por aquellos que han experimentado emociones difíciles o realidades difíciles en su vida familiar o en su vida personal. Que el Señor les ayude, que el Señor les consuele, que el Señor les dé fortaleza, que el Señor les conceda y nos conceda a todos poder superar todo esto de la mejor manera. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Pues pedimos por las familias, especialmente aquellas familias que están experimentando también dificultades en estos momentos, las familias que pues se le ha hecho pesado el poder estar ahí todo el tiempo, ¿eh? Para que el Señor les dé la sabiduría que necesitan, para que reencuentren ese amor de familia que a veces se pierde por las ocupaciones, por otras circunstancias. Les ayuda a revalorar a la vida del esposo, la esposa, de los hijos, de los padres, de los hermanos, y que puedan crecer en esa unidad que se necesita en la familia, ese amor que se necesita. Roguemos al Señor. Escucha nuestra oración.
Pues que el Señor siga bendiciendo esta comunidad de Santa Rosa en sus necesidades, siga bendiciendo a cada uno de los ministerios, que los extrañamos, que aún aunque no estén participando, puedan sentir esta presencia amorosa de Dios que los acompaña y puedan sentir también nuestras oraciones y todo lo que hacemos por ustedes, especialmente en este tiempo de transición donde pues nosotros tenemos que movernos para gloria de Dios, y para gloria de Dios también pues vienen otras personas, porque todo tiene que ser para gloria de Dios, aún aunque lo veamos como difícil para algunas personas, es para gloria de Dios. El Señor siga fortaleciendo esta comunidad y especialmente a la nueva administración, que los bendiga y que les conceda tener esa capacidad de hacer mucho más de lo poco que nosotros hicimos. Roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Pues ahora en silencio cada quien ofrezca sus propias necesidades, sus propias intenciones. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Sí, escucha nuestra oración. Pues confiando en este Dios que nos ama, hacemos la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Saludamos a nuestra Madre Santísima también en este mes de mayo, para que ella interceda por nosotros, nos cubra con su manto y nos conceda también amar más a Jesús. Decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Concédenos, Señor, que así como celebramos solemnemente el misterio de la resurrección de tu Hijo, merezcamos también gozar con todos los santos cuando vuelva en su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Tengo una hermosa reflexión. No sé, a lo mejor y al principio se me pasaba a marcar cuáles había ya utilizado, ¿va? Esta me parece que no la había utilizado. Y si la utilicé, pues a lo mejor vale la pena volver a repetirla. Pues creo que ya prácticamente estamos terminando este libro, pero todavía hay otros 5 libros más. Así que, bueno, lo que podamos, lo que nos dé esta pandemia, vamos a seguir compartiendo las vitaminas. Ya pues Dios dirá, ¿va? Entonces, vamos a hacer esta meditación que se llama Instrucciones para la Vida. A veces yo creo que en la vida no hay un manual. La vida no empieza diciendo, ah, mira, aquí está el manual, tienes que hacer esto, ¿ah? Si haces esto, tienes que corregirlo con aquello. Digo, vamos aprendiendo en la vida. A veces sí nos dan consejos, instrucciones, y vamos aprendiendo. Yo creo que la vida nos va enseñando en cada momento. Lo importante es que estemos atentos a aprender, estemos atentos para escuchar, para corregir, para mejorar, para arreglar, para andar, que estemos dispuestos a hacer eso. Vamos a escuchar estas instrucciones para la vida y que ojalá y lo que esté aquí nos ayude a nosotros para en este día y de aquí en adelante para ser mejores. Dice
estas instrucciones para la vida. Dice, dale a la gente más de lo que esperan y hazlo con gusto. Memoriza tu poema favorito. No creas en todo lo que escuchas. No gastes todo lo que tienes. No duermas todo lo que quieras. Cuando digas te amo, dilo de verdad. Cuando digas lo siento, mira a la persona a los ojos. Cree en el amor a primera vista. Jamás te burles de los sueños de los demás. Ama profunda y apasionadamente. Puedes salir herido, pero es la única manera de vivir la vida completamente. Enfrenta los desacuerdos, pelea limpio, no ofendas. No juzgues a los demás por sus parientes. Habla lentamente, pero piensa con rapidez. Cuando alguien te haga una pregunta que no quieres responder, sonríe y pregúntale, ¿por qué quieres saber? Recuerda que el más grande amor y los más grandes logros involucran mayores riesgos. Llama a tu mamá. Si esto no es posible, al menos piensa en ella. Cuando pierdas, no pierdas la lección. Recuerda las tres R's: respeto a ti mismo, respeto a los demás y responsabilidad para todas tus acciones. No permitas que una pequeña disputa dañe una gran amistad. Cuando te des cuenta que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. Sonríe cuando respondas al teléfono. Quien llama lo podrá escuchar en tu voz. Cásate con una persona que guste de conversar, pues cuando llegue a la vejez, las habilidades de conversador o conversadora serán más importantes que cualquier otra. Pasa algún tiempo en soledad. Abre tus brazos al cambio, pero no te desprendas de tus valores. Recuerda que el silencio es a veces la mejor respuesta. Lee más libros y mira menos la televisión. Vive una vida buena y honorable. Luego, cuando te hagas viejo y recuerdes el pasado, verás cómo la disfrutas por segunda vez. Confía en Dios, pero cierra bien tu auto. Una atmósfera amorosa en tu hogar es importante. Haz todo lo posible para crear un hogar tranquilo y armonioso. Ante desacuerdos con tus seres queridos, céntrate en la situación presente. No traigas de vuelta al pasado. Lee entre líneas. Comparte tu conocimiento. Es una manera de lograr la inmortalidad. Sé gentil con el planeta. Jamás interrumpas cuando estés siendo halagado o halagada. Ocúpate de tus propios asuntos. Una vez al año visita algún lugar donde nunca hayas estado. Si ganas mucho dinero, disponlo para ayudar a otros mientras estés con vida. Esa es la mayor satisfacción que la fortuna te puede dar. Recuerda que el no conseguir lo que quieres es a veces un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Aprende todas las reglas y luego rompe algunas. Recuerda que la mayor de las relaciones es aquella donde el amor entre dos personas es más grande que la necesidad del uno por el otro. Juzga tu éxito en la medida de lo que tuviste para renunciar, que tuviste que renunciar para obtenerlo. Aborda el amor y la cocina con un cierto respeto para no quemarte. Wow, interesante. Estas instrucciones yo creo que a todos nos quedan. Darle a la gente más de lo que espera y hazlo con gusto. Yo creo que si a veces le damos el plus a las cosas, a las personas,
está bien, digo, como decía Jesús, si te piden cargarlo 10 metros, llévaselo 20. O sea, pues da más de lo que esperan. A lo mejor la gente espera cierta cosa, pues dale un poco más. Y hazlo con gusto, con alegría, tampoco quejándote. Memoriza tu poema favorito. A veces yo creo que si vemos la vida, ¿qué poema me sé? A lo mejor ninguno, pero memorízate un poema favorito. Yo lo he hecho y a veces cuando hay momentos me pongo a recitarlo. Y me acuerdo, a lo mejor, a veces no de todo, pero me acuerdo de una parte que me gustó, que me llama la atención. Dice, no creas todo lo que escuches, no gastes todo el dinero que tienes, no duermas todo lo que quieras. A veces yo creo que sí, queremos escuchar todo, queremos gastarlo todo y queremos dormir hasta donde quisiéramos. Pero a veces no lo hagamos. ¿Para qué? Cuando digas te amo, dilo de verdad. No a veces nomás por querer ahí aparentar. Cuando digas lo siento, mira a la persona a los ojos. Eso es importante. Cree en el amor a primera vista. Yo creo que a veces hay personas que luego nos atraen, nos contagian con su... Y digo, no amor a lo mejor luego pasional, ¿verdad? Tampoco, pero sí, el amor existe, el amor está ahí. Y no digo, no está hablando solamente del amor pasional, está hablando del amor a las personas. Hay personas que a veces nos encontramos y pareciera que nos conocemos de por vida. Jamás te burles de los sueños de los demás. Yo creo que a veces ya eso podemos hacer. Personas que tienen sueños y nos burlamos. Ah, mira, tonto. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que desea? Jamás te burles de los sueños de los demás. Ama profunda y apasionadamente. Puedes salir herido, pero es la única manera de vivir la vida completamente. Enfrente a los desacuerdos que todos los vivimos, pelea limpio, no ofendas. No juzgues a los demás por sus parientes, porque a veces juzgamos, ah, mira, él es fulano de tal. Híjole, no, pues aquel es toda una ficha, pues así será esta persona. No juzgues a las personas por sus parientes. Los parientes pueden ser una cosa, la persona puede ser otra cosa totalmente diferente. Habla lentamente, pero piensa rápidamente. A veces yo creo que es lo que... A veces hablamos más rápido y ni lo pensamos. Y por eso sacamos cualquier tontería o a veces ofendemos tan rápidamente. Cuando alguien te haga una pregunta que no quiere responder, sonríe y pregúntale, ¿por qué quieres saber? Qué buena respuesta, yo creo que sí. Recuerda que el más grande amor, los más grandes logros involucran mayores riesgos. Si queremos grandes cosas en la vida, grandes logros, pues arriesga más. Pues llama a tu mamá, a tu papá, sí, pero si no es posible, piensa al menos en él o ella. Cuando pierdas, no pierdas la lección. La vida, aunque perdemos, nos deja una lección. Recuerda las tres R's. Respeto a ti mismo, respeto a los demás y responsabilidad para todas tus acciones. Esto sería bueno recordar las tres R's. Respeto hacia mí, respeto a los demás y responsabilidad de mis acciones. No permitas que a veces una pequeña disputa, una pequeña pelea, pues dañe una gran amistad. Porque a veces por tonterías podemos perder grandes amistades. Cuando te des cuenta que has cometido un error, toma medidas inmediatas para corregirlo. No esperes. A veces dejamos que las cosas, el tiempo, pero a veces necesitamos corregirlas inmediatamente. Sonríe cuando respondan al teléfono, porque se va a escuchar cuando contestas. Bueno, ya desde contestar, que ya sonriamos. Pasa algún tiempo en soledad. Eso es algo bueno. La soledad nos ayuda, la soledad nos fortalece, la soledad nos da lecciones también. Abre tus brazos al cambio, pero no te desprendas de tus valores. Recuerda que el silencio a veces es la mejor respuesta. A veces no hay necesidad de responderle a las personas. A veces nomás guardar silencio. Que crean lo que crean, que digan lo que digan.
lee más libros y mira menos televisión. Eso yo creo que es algo muy bueno. Vive una vida buena y honorable. Cuando te hagas viejo, vas a recordar cómo disfrutaste cada vez en la vida. Confía en Dios, pero a veces ten cuidado de algunas cosas, como cierra bien tu auto. Y bueno, tantas lecciones, ¿verdad? Dice, ante los acuerdos con los seres queridos, céntrate en la situación presente, no traigas el pasado. A veces cuando empezamos a discutir y traemos cosas del pasado, ya nos olvidamos de lo que realmente estamos discutiendo, por estar, mira, pero tú hiciste esto, tú hiciste aquello, hace 4,000 años, hace 5,000 años, o hace 20 años, hace 10 años, más hablamos del pasado que lo que realmente necesitamos hablar. Sé gentil con el planeta. Jamás interrumpas cuando alguien te haga un halago. Se me hace interesante. Una vez al año visita algún lugar donde nunca hayas estado. A veces, digo, en el mismo lugar donde vivimos, a veces no hemos conocido todos los lugares, pues visita esos lugares. Ve, conoce, a lo mejor algunos lugares hasta necesitas gastar tanto. Si tienes mucho dinero, pues ayuda a los demás. Esa es la mayor satisfacción que te puede dar la fortuna. Recuerda que el no conseguir lo que quieres es a veces un golpe de suerte. Juzga tu éxito en la medida de lo que tuviste que renunciar para obtenerlo. A veces lo que renunciamos es lo que nos da el éxito. Dice, aborda el amor. Aborda el amor y la cocina con un cierto respeto para no quemarte. Porque a veces yo creo que en el amor y en la cocina, si no nos fijamos, podemos quemarnos. Bueno, pues que el Señor nos conceda vivir estas instrucciones en cada día de nuestra vida. Pues que Dios les conceda lo mejor siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor ha resucitado. Aleluya, aleluya. Pues cuando puedan, vengan afuera de la oficina, están los folletos. Y díganle a los demás para que vengan y recojan un folleto para mañana empezar la novena a San Eugenio en la tarde, antes de la misa de las 7. Yo creo que va a ser como 6:20 en vez del rosario, y después de la misa va a ser en inglés. ¡Feliz día!